buenas noches y qué gusto poderles dar de nuevo la bienvenida a este programa Hijos de la Gran Patria. Mi nombre es Marina Rivera y pues va a ser un gusto acompañarlos esta tarde. Recordemos, y siempre es importante recordar, que la intención con la que nace Hijos de la Gran Patria pues es buscar un análisis político serio, pero desde la perspectiva que los jóvenes entendemos. Y hoy en esta emisión me acompaña mi compañera Paulina. Paulina, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, Marinés, es un gusto estar aquí otro jueves más con ustedes y súper emocionada de seguir con estas entrevistas. José Andrés Ardón también nos acompaña hoy. José, ¿cómo estás? Súper bien, qué gusto acompañarlas nuevamente aquí. Nos hace falta Richie, pero esperamos que nos pueda acompañar nuevamente en un próximo programa. Y hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña uno de los candidatos más jóvenes en este proceso electoral. Pero para presentarlo como se merece aquí en Hijos de la Gran Patria, vamos a ver un pequeño video. Jorge Eduardo Valdizón Vargas nació el 27 de julio de 1996. Es hijo del político Manuel Valdizón. Antes de meterse a la política, Jorge fue jugador de fútbol, seleccionado sub-17 de Guatemala. Jugó en la mayor con el Deportivo Petapa y en el extranjero jugó con el equipo B del Celta de Vigo en España. Ahora Jorge Valdizón busca una diputación en la casilla número 2 en el listado nacional con el Partido Cambio. En sus redes sociales se describe como alguien comprometido con el deporte y la juventud. Lucharemos para hacer políticas de cambio para que la inclusión sea necesaria y no a la discriminación. También es quien regularmente ofrece declaraciones a la prensa en nombre del partido o de su padre. Hoy, en Hijos de la Gran Patria, Jorge Valdizón, el futbolista político. Buena onda, ahora, porque me refiero a este, somos amigos. Bueno, y le damos la bienvenida esta noche a Jorge Valdizón, que nos acompaña aquí en Hijos de la Gran Patria. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a los tres y a ti, hermano. Muchísimas gracias. Pues muy agradecido por el espacio y aquí para que platiquemos un poco de muchas cosas como jóvenes. Buenísimo. Bueno, le voy a ceder la primera pregunta a Paulina, que la tiene el día de hoy. Muy bien. Pues bueno, Jorge, tienes nuestra edad, eres bastante joven, como ya lo dijo Marinés, de los más jóvenes participando pues en estas elecciones. Pero antes de que comencemos a hablar sobre temas políticos y adentrarnos a lo que hace tu partido y todo, cuéntanos quién es Jorge Valdizón. Sabemos que jugaste fútbol, que te fuiste fuera, decidiste regresar, pero ¿quién es Jorge Valdizón? Cuéntanos más de ti. Bueno, sí, primero gracias por la pregunta. Te cuento un poco de Jorge Valdizón. Bueno, Jorge Valdizón, hijo de un expresidencial, Emanuel Antonio Valdizón Méndez, que lo anunciaron en el video. Jorge Valdizón es hoy por hoy padre de familia, tiene una familia, lo cual te hace cambiar muchas percepciones que luego las iremos hablando en el tema. Estudié en Estados Unidos, luego de mi carrera en el fútbol, seleccionado sub-17, sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23 de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Me retiré del fútbol luego de irme al Celta de Vigo y tenía que estudiar. Me fui para la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University, o sea, bilingüe perfectamente. Luego me vine acá a Guatemala, empezamos el proyecto político y recién también terminé una, ahora le llaman técnico en administración pública en la Galileo Galilei. Interesante, Jorge. Y cuéntanos, ¿qué tan bueno eras jugando fútbol? ¿Qué posición te gustaba jugar? ¿Por qué no seguiste esa carrera futbolística? ¿Es difícil hacer fútbol en Guatemala? Pues entiendo que sí, tuviste que salir del país, pero ¿por qué no seguiste con esa trayectoria? Bueno, mira, José, la verdad es de que el fútbol es hermoso y siempre va a ser mi pasión, y muchos me molestan por eso, porque dicen, bueno, el pelotero, el futbolista, el chamusquero. Realmente el fútbol es el deporte del pueblo, hay que ser realistas, es lo que hay. A mí me ha fascinado siempre. Decirte si era bueno o no, pues no puedo, simplemente pues me encantaba jugarlo. La posición preferida mía era delantero centro. Aquí jugué en San Miguel Petapa, en la Liga Mayor. Debuté a los 16 años. Incluso recuerdo una anécdota. Todavía tuve el gol más rápido de debut en la historia de la Liga Nacional. Okay. Que fue pura suerte. Llegó el te hacen un tiro libre, me meten de cambio, me pegan en la pierna y entra gol. Como caer en política, así cae uno de pura suerte. De pura suerte, literal. Pero agradable la experiencia. En ese momento era elecciones. Manuel Valdizón, mi señor padre,
estaba precisamente 2015 y era mucha la presión de que el hijo del presidente, por eso está con el normal en la situación de la crítica, ahí sí que no constructiva, sino que ataca y hiere, ¿va? Entonces la decisión de salir del país en la primera oportunidad que se me dio, que fue a Vigo, en España, pues la tomé, estuve un año en Vigo, me encantó la experiencia, otro nivel de fútbol, y regresé aquí a Guatemala, y también por eso es que sé las necesidades y sé que el fútbol aquí en Guatemala hoy por hoy está inclusive peor que cuando yo estuve. Lo que sí te digo es que el fútbol me enseñó muchísimas cosas, lecciones de vida, experiencias de disciplina, amigos de todo tipo, y ahí es donde te das cuenta que realmente al final todo es vanidad, que realmente todos somos iguales y que aprendes de cualquiera, y eso te da una humildad que te hace realmente ser la persona que sos. Hoy por hoy yo me considero una persona diferente a través del fútbol, que fue una de las cosas que me llevo. Ahora, Jorge, cuando uno piensa en participar en política, porque yo creo que, digamos, dar ese salto a la política o tomar esa decisión a veces puede llegar a ser complicada. Tú eras futbolista, como bien nos estabas contando ahorita, digamos, ¿qué te motiva a dejar tu vida tranquila de futbolista y decidir voy a lanzarme como candidato a diputado? Digamos, ¿qué es lo que hace? Porque yo supongo que ser futbolista y jugar fútbol es mucho más fácil que lanzarse a una candidatura en un partido político. Bueno, sí, depende de qué punto de vista lo mires. Bueno, sí, también, sí. La disciplina. Pero sí te digo, yo creo que la política la traes en la sangre. O sea, ese virus de querer saber, de estar metido en política, literal es un virus, en el buen sentido de la palabra. O sea, que yo siempre tuve las intenciones, incluso mi señor padre al principio nos decía que él no quería que nos metiéramos en política, tanto mi hermano como yo, porque él sabía lo que se podía, las consecuencias que podían existir, y que no quería que nos metiéramos. Sin embargo, en el fútbol, pues la historia es de que cuando sucede el acontecimiento que sucedió en 2015, el fraude electoral y otros rollos con mi señor padre, pues yo me vengo a Guatemala, a Estados Unidos, de exactamente la Universidad de Florida que les comentaba, que estaba estudiando administración de empresas. Regreso y tomo las empresas. En ese momento yo ya no tenía tiempo para hacer todo. Entonces, cuando empiezo con las empresas, empiezo a ver las necesidades del guatemalteco. Y no hacerse la víctima, pero estamos, y es bien complicado. A esa edad tenías que 18, 16 años, ¿no? Entonces, en ese momento yo decía, bueno, voy a ver esto, voy a ver las empresas. Tenía a mi hermano que me ayudaba con las empresas, y de un momento para otro salió una idea con un amigo que es el secretario general actual del partido, Eduardo Flores se llama, que también jugó fútbol conmigo, de hacer un partido político. Y el partido político empezó de que no nos creían, miren que andan inventando, cualquier tipo de cosas, pero la chispa en política estaba, que era realmente poder ayudar desde un puesto de servidor público, no funcionario público. Creamos el partido desde la juventud, que ahí sí que es un partido de jóvenes, y la verdad que el crecimiento que tuvo, gracias a Dios, que se los puedo decir, y al trabajo, lógicamente, pues tampoco esperábamos que el crecimiento fuera tan rápido. Lógicamente los crecimientos desmedidos generan desorden, y esto fue lo que fue pasando un poquito, y por eso se dieron ciertos encontronazos. Pero la razón de política es porque realmente a mí me gusta servirle a la nación y me gustaría servir al pueblo a través del Congreso de la República. Jorge, tal vez antes de continuar con el tema, digamos, político y coyuntural, mencionaste una frase que me causó un poco fraude en el 2015. Sí, ¿cómo así? Cuéntanos, digamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque bueno, pues, no quedó tu papá, pero no por eso fue fraude, pues, digamos, sí, ¿qué ocurre? Independientemente, dejar fuera la figura de Manuel Valizón como padre, sí podemos irte, y yo te puedo narrar el tema de que 17 días para que era un resultado electoral, la diferencia entre segundo y tercer lugar fueron 13.000 votos, cuando realmente cada uno, Sandra en este caso y Manuel Valizón, tuvieron 1.000.000 de votos, y se hizo de tres formas, incluso está la denuncia interpuesta. Una fue a través de la quema de papeletas en 17 municipios, que eso es interesante saberlo porque muchos jóvenes no lo sabemos. Queman las papeletas y repiten las elecciones en segunda vuelta únicamente para alcaldías, sí. ya no para elección de presidente. Pero por ejemplo, si al líder que en ese momento era Manuel Valdizón, pero te hablo así de porque se queman papeletas, digamos, eso siempre ocurre en nuestras elecciones desde los 80s, desde antes. Exacto. Entonces en ese momento, si la diferencia fueron 13.000 votos y las papeletas quemadas fueron 35.000 votos, y luego el sistema no empataba. Y metimos, y se metieron, porque no, 52 diputados y tres cuartas partes de municipalidades, no coincide mucho el dato. Entonces yo te decía fraude, sin embargo, está para considerarse, ¿verdad? Pero interesante el tema.
Y Jorge, a ver, pues claramente sabemos que los hijos no deben de pagar por los errores de los padres, pero todos sabemos que pues Manuel Valdizón, tu padre, pues ha estado involucrado en ciertos casos. ¿Consideras que la personalidad o a tu, todo la lo figura. Que la figura, exactamente, la figura de Manuel Valdizón de cierta manera ha afectado tu participación política desde que empezaron a crear el Partido Cambio hasta el día de hoy? Bueno, te digo, bien lo dijiste tú, los hijos no deberían de pagar por los padres, sin embargo, también están los hijos para ayudar a los padres en ciertas cosas. Queda claro que mi padre, a pesar de que en todo lo que lo quieran atacar, pues él nunca fue funcionario público. Ser un diputado no es un funcionario público, o sea, no manejó recursos del Estado. Tristemente se maneja una teoría distinta acá. En ningún momento pues nos afectó, al contrario, nos ayudó muchísimo. Como te decía, es un buen estratega político en este momento. Y es como nosotros, yo le decía en una radio que yo estuve, si su hijo quisiera ser locutor, su mejor mentor fuera usted. Y el mejor mentor, obviamente siempre hay que tomarlo bueno, el mejor mentor de política era él, o es él en la estrategia. Sin embargo, no creo que haya afectado. Podrán decir lo que quieran, pero realmente me puedes ver mi semblante, me puedes ver cómo estoy, tranquilo. Sé que realmente es un apoyo y hay que saber utilizar los recursos que tenemos para poder seguir adelante. Jorge, y a pesar, digamos, a mí me causa duda, porque justo tú lo mencionabas en la respuesta anterior, digamos, habías visto, tu papá te lo dijo, digamos, meterse a política es difícil. De verdad, digamos, ¿qué te termina motivando? Y sobre todo, digamos, con toda la controversia y todo lo que ha sucedido alrededor de la figura política de tu papá, o sea, ¿qué te hace a ti de verdad dar ese paso? O sea, decir, quiero hacer política distinto, y sobre todo, bueno, ¿sigue siendo tu padre tu mentor en temas políticos? Sí, sigue siendo en gran parte de la historia de mi mentor. Sin embargo, como te digo, tal vez lo que más te motiva es lograr ayudar y lograr ya establecerte como un personaje que está ayudando, como un servidor público fuera de la figura de que no siempre seas el hijo de Eva. Entonces te motiva a querer seguir adelante y poder ayudar como ya no un hijo de sí es hijo, como el tema de Suri, para no ir tan lejos, ¿verdad? O sea, todo Suri sí se le recuerda por el tema de Ríos Montt, pero es Suri, ¿verdad? Sí. Pero eso se logra únicamente a través de los años y resultados. Sí, digamos ahí el tema es que creo que va segundo de lista nacional, si no sí, estoy yo mal. Sí, yo segundo de lista nacional. Y tu papá primero, digamos. Correcto. Pero creo que no lo inscribieron, si no estoy mal. Sí, su inscripción está ahorita en la Corte Suprema de Justicia, de una apelación. Va, súper, sí, digamos, es difícil distanciarlo cuando los dos van claro, la misma lista en un partido político, ¿verdad? Pero, Jorge, la semana pasada tuvimos a Carlos Pineda sentado donde estás. Y cada vez que mencionábamos... Me cambié la silla, porfa. No, cada vez que... Yo quiero ver qué hubiera dicho en las redes. No, pero cada vez que mencionábamos el apellido Valdizón, le cambiaba la cara. Se ponía bravo. Cuéntanos la historia, Jorge, de tu lado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo para Carlos Pineda en el partido? ¿Por qué se va? ¿Cómo quedó el partido sin él? Cuéntanos esa historia, Jorge. Bueno, te digo, yo personalmente no me gusta hablar más de las personas. Yo considero a Carlos Pineda mi amigo. ¿Todavía? Sí, lo digo. Pero salió en un video contigo también. Sí, salió en un video por haberme dicho lo que me ha dicho. Sin embargo, una persona madura que está metida en política, uh-huh. Yo lo he dicho en todas las declaraciones que he podido, yo lo considero mi amigo. Políticamente tuvimos diferencias. Políticamente, te digo, él llega al partido cuando el partido estaba en formación. En efecto, nos ayudó a terminar el partido con dos o tres departamentos que se legalizaron. Con esto llegamos a 15 legalizados, más o menos, ahorita no recuerdo. Y íbamos bien. Él entra en una especie de shock con la salida de mi papá de donde estaba, en el cual no se incumplía ninguno de los acuerdos, ni Manuel Valdizón iba a optar por la presidencia, es lógico, ¿no? Y no lo hizo ni con Carlos Pineda. Él tomó la decisión de renunciar a través de un TikTok, nosotros tomamos la decisión de expulsarlo al día siguiente. No sabían, digamos, que iba a renunciar. ¿Ustedes vieron TikTok? Renunció, entonces la expulsión porque no podemos seguir. ¿Por qué? Porque las bases del partido realmente las hicimos nosotros y se mantuvieron. Entonces las bases del partido obviamente sintieron, fue una tormenta por el corto tiempo. Sin embargo, creo que hoy por hoy se dan los resultados de un partido sólido. Con tan corto tiempo de creación, un partido sólido para haber aguantado ese tipo de golpe. Claro. Sin embargo, hoy yo creo que ya es un tema de pasado. Ya él tiene su partido, él está en su carrera política.
Y como te digo, yo lo considero mi amigo. Lo que sí le puedo decir es que la historia de un presidente se escribe con lapicero y no con lápiz. Jorge, no, aprovechando de este tema, ¿por qué a Carlos le molesta que lo sigan asociando con los Valdizón? Te lo digo así porque le molesta. Nosotros le hicimos una pregunta, que nos contara su versión de la historia, y de entradita hizo una cara de que una pregunta que no le gustaba. No le gusta que lo asocien con la familia Valdizón. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, yo razones no te podría dar para que él estuviera con un descontento con la familia Valdizón, ¿verdad? Ya no tienen comunicación con Carlos Pineda. No tenemos comunicación. El que tenía comunicación era yo en ese momento. La última vez que nos vimos fue en la firma del acuerdo de no agresión en el Tribunal Supremo Electoral, que él llegó a firmarla como secretario general cuando no lo era, pero en fin. Pero no hay una razón para sentirte molesto, pienso. Y creo que eso es lo que también ha destruido muchísimo nuestro país. O sea, yo no puedo decir que porque algún día mi papá se peleó con los Bosch, te voy a dar un ejemplo. Ahora, yo no quiero ser relacionado con Juan Luis Bosch, ¿verdad? Yo no quiero. De esa familia, a mí, eso no funciona en política. Entonces, eso lo que hace es, puede ser un gran empresario, que sí es un gran empresario, pero necesita una preparación diferente y un temple diferente para lograr ser presidente en este país. Jorge, digamos, si tú ves las bases de tu partido, bueno, tú mencionabas un poco, ustedes construyeron ese partido, ¿verdad? Es un partido político que tú decías que es de jóvenes y has trabajado en él. Sin embargo, hay figuras dentro del partido político Cambio que hacen ruidos, por ejemplo, Tres Quiebres, que va como candidato a alcalde, que tiene también señalamientos por narcotráfico en su contra, digamos. ¿Cómo va tu relación con Tres Quiebres, por ejemplo, en el partido? Digamos, ¿cómo o qué opinas de las figuras políticas que están participando a través de la plataforma de Cambio? Bueno, te digo que Cambio se formó, como le dice su nombre, buscando personas que realmente se animan a hacer un cambio. En el caso, un cambio real, porque al final si no llegan al Congreso de la República o llegan donde sea y simplemente se pegan al gobierno de turno y se fueron, como básicamente está sucediendo en este momento. El tema de Tres Quiebres, que tú me tocas, se analiza el mismo Tribunal Supremo Electoral, se analiza en el Comité Ejecutivo Nacional, lógicamente. Te digo que como persona es una excelente persona, o sea, no es lo que se vende. Se analiza cuando le dan su trámite y lo declaran idóneo para ser a su puesto, para ser electo, por supuesto, o correr por diputado del listado de su listado distrital. Obviamente el Tribunal Supremo Electoral, a través del Registro de Ciudadanos, pidió todos los informes que debía pedir, incluso embajada, fiscalía. Entonces, inmediatamente cuando el informe sale limpio, ya las acusaciones ya no pueden ser pruebas. Entonces ya tienes informes donde estén y vos, va, démosle, se le dan su credencial y ahí está activamente participando en Chiquimula. Y realmente esta es la razón, porque realmente ahorita los medios y todo confunden mucho a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que es un programa de lo que estamos hablando. Sí, si bien es cierto, pues a Tres Quiebres le vienen diciendo esto y lo otro, pero es una excelente persona y yo los invitaría a que un día se sienten con él, le pregunten a la gente de Ipal y de Tres Quiebres por qué es que lo quieren tanto. Un alcalde que ha estado dos gobiernos municipales y ha hecho un gran trabajo en un municipio tan pequeño, ¿por qué es de reconocer? Fuera de cualquier cosa que digan, pues puede trabajar por su pueblo. Y eso es lo que te vas a dar cuenta. Jorge, una pregunta. Hablando del gobierno de turno, si no recuerdo mal, en 2019 tú viajaste con Alejandro Yamatei y otros funcionarios a República Dominicana. ¿Nos podrías contar cuál fue el motivo de ese viaje? ¿Por qué los acompañaste a República Dominicana? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, te cuento. En ese momento estábamos nosotros dentro de las propuestas, que espero que ahorita hablemos de las propuestas y no de a quién le tengo que quitar los golpes y a quién no, mucha. Pero en ese tema es parte de la política. Sí. También. No, te cuento, la historia es, existe un término de turismo que es turismo complementario. El problema en Guatemala que tenemos es que tenemos al rival de turismo complementario más grande del mundo, posiblemente aquí, que es México. ¿Qué quiere decir turismo complementario? Es playa y cultura. Guatemala en Tikal, en Petén específicamente, no tiene playa, tiene lago y lo que querás, pero lo que viene buscando el turista de dos semanas de Ucrania, de China, que viene a ver, que él quiere ver la arena, ¿va? Y después quiere ver la cultura. Entonces en ese viaje que se hizo a República Dominicana, incluso se firmó un acuerdo, que posteriormente ya no estaba en eso, se firmó un acuerdo de aires libres y todo para poder traer una ruta de Dominicana a Petén directo, y de esa forma ofrecer un paquete que fuera al turista a través de las agencias de más que todo europeas y asiáticas y Euroasia, que pudieran venir
tener su estadía en República Dominicana de playa y todo lo que fuera en una semana y que se vinieran a ver Tikal, El Mirador, por ejemplo, Piedras Negras o cualquier otra cosa que quisieran ver. Ese fue el motivo del viaje. Incluso lo intentaron hacer hace poco, que más o menos vi yo en las redes, de una empresa que se llamaba Rayet, pero no se ha hecho. Y hoy por hoy te doy el ejemplo. Hace poco hubo un accidente de TAG, del Transporte Aéreo Guatemaltecos. ¿Y qué va a pasar si nos multa la Organización Internacional de Transportes, creo que se llama, de aviación? Puede ser que nos quiten la única línea que tenemos de comunicación aérea entre Guatemala y Petén. Entonces hay que meter eso, y esa era la idea que yo andaba buscando, tener una línea aérea interna que lograra eso, y luego voy a buscar destinos diferentes, ¿no? Tristemente no se dio. Lógicamente lo iremos buscando en el Congreso a través de ley, a través de promover una ley de incentivo al turismo que tenemos ahí para poder promover precisamente estas inversiones, ¿no? Bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que como siempre puede estar ahí interactuando con nosotros, vamos a estar haciendo algunas preguntas de las que nos van haciendo en redes sociales. Jorge, la última vez le hicimos también una pregunta a Carlos Pineda, ya que José Andrés lo traía a colación, y creo que esa pregunta siempre dice mucho de las personas. ¿A quién admiras, Jorge? Digamos, ¿tienes alguna figura política que tú sientas que te haya influenciado de alguna forma, sobre todo los políticos? Porque ahorita, bueno, en campaña te estás rodeando de muchos políticos. ¿Tienes alguna figura política a la que admires, a la que sigas, que digamos? ¿En nivel internacional te refieres? Sí. ¿Podemos hablar, sí? Como quieras, sí. La política, sí. Mira, yo me quedo increíblemente. Todo el mundo ahora es Nayib Bukele, vamos. Todo el mundo es Nayib Bukele. Controversial, pero no puedes comparar un país como El Salvador, como Guatemala. Cada quien tiene sus cosas diferentes. Yo me quedo con Marco Rubio, con el senador Marco Rubio de Estados Unidos. Okay. ¿Y por qué? Porque fue la única persona que, estando en la comisión de International Affairs, que sería en este caso asuntos internacionales, congeló el dinero de CICI cuando se dio cuenta, a pesar de todos los ataques que él tenía, de que estaban haciendo las cosas mal en Guatemala. Luego que ya le dieron las pruebas, las descargó, y que es un posible presidenciable en el Partido Republicano. Y segundo, lógico, porque está en el Partido Republicano. Jorge, y ahorita que mencionas la CICI, creo que es un buen momento para preguntarte, ¿cuál es tu interpretación de los hechos de la CICI, ¿no? De la CICI en general, y tal vez algunos casos en particulares, no sé, digamos alguno que pues involucró a tu papá, pero ¿cuál es esa idea que tienes de la CICI? ¿De qué se trató? ¿Falló? ¿Hizo bien su trabajo? ¿Nunca lo hizo bien? ¿Cuál es la historia que entiendes tú de la CICI? Mírate, mi historia y, como digo, mi percepción, podrán tener una diferente percepción, pero para mí la CICI es un instrumento que utilizaron para fortalecer a los organismos de persecución penal en los estados. Sin embargo, empezó a fallar en Guatemala cuando empezaron a politizarlo. Cuando empezaron a politizarlo, entraron en la persecución penal, y ese fue el error. Y ya empezaron a hacer abuso de su poder y se convirtió en el problema que se dio. Entonces habría que dar una calificación, porque tampoco podemos decir que en todos los casos fue mal. O sea, pero sí hubo muchas personas que sufrieron daños irreparables. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Pavel Centeno, a un ex del Banco de Trabajo que asesinado o posiblemente se suicidó, digamos, como fue. O sea, ¿cómo recuperas una vida? O sea, que hay cosas que no... Entonces yo te diría que la CICI sí le pondría un 1 de 10, hermano. Así, porque hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. Yo te diría que el comisionado Iván Velázquez fue el responsable de politizar la institución. En base a eso, yo creo que el Ministerio Público debe ser el encargado principal de fortalecerse a sí mismo para la persecución penal. Para eso está creada. Y también no dejar que la injerencia extranjera entre a Guatemala, más allá de apoyo en fortalecimiento al MP. Sencillo. Y Jorge, bueno, una pregunta que también le hacemos seguido a todos los que nos acompañan en este programa es, ¿cuál es la ideología política de tu partido? ¿Cómo definirías, claro, a Cambio? Cambio es un partido de derecha con conciencia humana. Así. Partido derecha con conciencia humana, porque no puedes pensar en un crecimiento, sí, cuando tenés de un lado a la gente que realmente necesitas darle apoyos para que pueda crecer. No puede ser una derecha extremista, porque más con la coyuntura nacional que existe hoy por hoy aquí en Guatemala, los extremos van a terminar explotando este país, tanto la izquierda como la derecha, o la falsa izquierda. Entonces, ¿cómo lo consideraría yo? Una derecha con conciencia humana. Y así está en los estatutos del partido político, que es lo que se presenta a la hora de la creación. Jorge, hablemos de lo que querías hablar, las propuestas. El día
el 25 de junio. Dale. Si Jorge Valdizón es electo como diputado, bueno, y en enero del 2024 va a asumir su curul dentro del Congreso de la República, ¿cuáles son esas propuestas que tienes en mente? ¿Qué quieres llegar a hacer en el Congreso de la República? Digamos, si tú me dijeras hoy, mira, Inés, quiero llegar a hacer estas tres acciones, esto es lo primero que voy a hacer en mi calidad de diputado, ¿qué me dirías hoy? Bueno, yo te diría que nosotros en el Partido Cambio, y digo nosotros porque somos un grupo de todos los diputados, hicimos juntos el plan legislativo, tenemos varias propuestas, te puedo mencionar tres, cuatro para que las tengas. Por ejemplo, vamos a ir inminentemente por una ley que obviamente genera roces y, al mundo, y no le gusta al empresariado ni a uno mismo. Vamos a ir por la ley del bono 15, que dicen que es populista, que sí, que no. Tenemos la solución para hacerlo, es una ley que se le va a devolver directamente los impuestos al empresario y al Estado, lógicamente, porque también lo va a pagar, es un salario extra que va a poder recibir cualquier ciudadano que no tenga los beneficios principales o que pase el currículum socioeconómico para poderlo recibir. Asimismo, las pequeñas, la MIPYMES, que es un 70% más o menos de lo que tenemos en el país, si no tiene más de 15 empleados y está, y le vamos a poner un índice de ingresos y egresos que tenga mensual, no va a estar exenta del pago del bono 15. Pero este es un incentivo para poderlo hacer, es una ley que hay que hacer. La otra ley importantísima es que la ley del que, por cierto, ayer aprobaron en el Congreso de la República un aumento del presupuesto de 340 millones de quetzales al programa del adulto mayor, al 85-2005, que casualmente creó Manuel Valdizón. Pero la reforma que vamos a hacer, porque ahí son reformas, y es donde hay que hacer leyes visionarias, donde dejas espacios para que en el futuro las puedan reformar. Ahí lo que queremos hacer, o la propuesta que tiene el Movimiento Cambio, es una ley de una creación de un instituto del adulto mayor. ¿Por qué un instituto del adulto mayor? Para empezar por eso. Porque queremos independizar el apoyo y que no cada gobierno de turno que llegue utilice ese programa social para poder básicamente comprar votos. O sea, sino que los abuelitos y abuelitas que tanto han dado por el país, porque ahí sí te digo, no se les está regalando. Hoy estuve en actividad en la tarde, a media mañana, y realmente cuando te cuentan la historia, uno de joven no tiene la magnitud de lo que ellos vivieron cuando ellos estuvieron en la guerra. Y hoy por hoy te dicen, no me dan trabajo en ningún lugar. Entonces a esos abuelitos le vamos a bajar la edad, o la propuesta de ley es bajarle la edad a 55 años para la mujer, 60 para el hombre, y hacer un instituto especializado para ellos, para que se maneje a través de un instituto, que ellos tengan una, básicamente una junta directiva propia, que se va a crear con el Congreso, que sí se puede, porque tenés el ejemplo del Instituto de la Víctima, que se creó hace 2 años, al final del gobierno pasado, para que ellos tengan independencia en cuanto a eso. El techo lo tienen, inclusive con la ampliación de ayer, y así poder tener más beneficiados. También el instituto tiene un ala que va a tener el asilo de ancianos, que va a manejar los asilos de ancianos que ya existen. Si te vas a los asilos de ancianos, en Guatemala existen múltiples asilos de ancianos que el gobierno debería mantener, que están en completo desastre. ¿Por qué? Porque simplemente los han dejado desatendidos y no hay una entidad que se responsabilice por esto. Entonces esa sería una propuesta, y la otra que te las toco, que es importante, es que lo hablamos hace poco, es las que me atacaron en un par de medios porque dicen, no, esa ley existe, pero hablábamos de reformas, la reforma a la ley de descentralización del Estado e incentivos al turismo, porque nosotros necesitamos que el Guatemala, así como lo estamos ayudando con un bono 15 y que vamos a hacer un programa de eso, que les explico después, hay que también buscar la solución para que haya más empleos en el país y para que los productos que están en el país se queden en el país. La ley de descentralización básicamente consiste en que le vamos a hablar de un 50% que está considerado en la propuesta de ley ahorita. Igual se escuchan, todavía estamos a 20, 30 días y después de la posición más, en lo que tenemos mesas de conversación, de que, por ejemplo, si en la Libertad Petén, si en Retabuleu tienen, digamos, hierro, descubrieron hierro, que la población se quede con el, que el departamento se quede con el 50% de las regalías, que el 20% de ese 50% se quede para el municipio, y que el otro 50% sí vaya a gobierno central. ¿Por qué? Porque por eso es que existen conflictos sociales. Porque quieren agarrar la tierra preciosa o la tierra rara, como ellos le llaman o lo que sea, y llevárselo. Y tampoco así no dejan ni empleos, ni dejan absolutamente nada en el país. Entonces, eso es parte de la ley de descentralización. Así también en la ley de descentralización le vamos a exigir a todas las empresas que vengan a invertir, tanto nacionales como extranjeras, en cuanto a minería o recursos naturales, que tengan una cuota laboral mínima de un 50% de las personas que son del departamento, en la cual la cuota laboral mínima obviamente debe ser tecnificada por ellos mismos y luego se les va a reducir de su regalía principal de aquí del Estado.
Jorge, bueno, antes de eso, tal vez claro, digamos, antes de seguir profundizando sobre las propuestas y los detalles que nos estás contando, hablemos un poco de tu candidatura, digamos. ¿Qué méritos, qué credenciales tienes como joven? Porque al final decimos, bueno, nosotros somos jóvenes y decimos queremos votar por jóvenes, queremos que haya más representación de jóvenes en el Congreso de la República. Pero ser joven, digamos, no es un atributo que necesariamente sea un atributo bueno, ¿no? Digamos, ser joven, pues, no sé, te da un poco más de ánimo, te da un poco más de ganas, pero hasta ahí, ¿no? Y un poco más de inocente o iluso y tal vez de optimismo, ¿no? Pero hay jóvenes que a los 28, 30 años, no sé cuántos años tendrás, Jorge. 26, ¿no? ¿Cuánto? 26. Esa es nuestra edad. Sí, claro. Que a los 26, digamos... ya tienen maestría, ya han estudiado, digamos, alguna segunda carrera, o tienen alguna experiencia dentro del sector público. Entonces, ¿por qué votar por ti, digamos? Esa es la pregunta. Bueno, si te vas a la diferenciación, al ente diferenciador de Jorge Valdizón, que esa es la pregunta medular. Una carrera en Estados Unidos, en FIU, que básicamente aquí en Guatemala es considerada como un bachillerato, como un bachelor, ¿verdad? En administración de empresas. Y aquí un técnico en administración pública, en el trabajo laboral, que básicamente yo y mi familia vengo trabajando también con ellos, y luego monté mi empresa de internet en Alambre y Cuempetén, precisamente para crear la cobertura del país, y a eso me dediqué desde los 18 años. Y he salido adelante a través de los años con todos los problemas cargados que hemos tenido, y aquí me ves parado y con ganas de seguir adelante. Yo creo que el único mérito, o el mérito más importante, es querer ayudar a la gente y querer poner e involucrarse. Porque es bien fácil estar en un micrófono y dar propuestas, pero involucrarte y estar sujeto a recibir cualquier tipo de críticas por el país y por las propuestas, eso es lo complicado. Así que la diferenciación que yo te digo es, no pensemos en, es joven, no tiene experiencia, porque al mismo tiempo decimos, el experimentado es demasiado experimentado y nos va a jugar la vuelta. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Un joven que tiene que ser una mezcla, un partido político tiene que ser una mezcla entre juventud y experiencia. Pero la experiencia política no la puedes adquirir si no estás en el Congreso de la República, si no has estado nunca en un puesto público. Entonces, es complejo. No es lo mismo, como decía un amigo tuyo, que ser gerente de una empresa que ser un funcionario público. No es lo mismo. Realmente son cosas diferentes, pero no puedes experimentarlas, ni mucho menos saber, ahí sí que cómo manejarlo hasta estar adentro. Luego lo demás son libros y teoría, que sí, a eso sí uno estudia y todo el tema. Y realmente te digo, con ese técnico, que hoy lo tengo en técnico y estoy a... por ejemplo, mi tesis es de cómo afectan las elecciones el ingreso de turismo al país. ¿Cómo afecta eso al PIB? Afecta porque afecta, okay. Pero todavía estoy en el proceso, pero afecta, no tres puntos dirás vos, pero sí afecta. Afecta lógicamente porque las elecciones generan un... Básicamente los puntos es de que las elecciones generan una coyuntura de caos en que el ciudadano extranjero no quiere venir al país. Okay. Y el ciudadano local tampoco. Pero eso es más o menos lo que te cuento, y básicamente sería el diferenciador. Más allá de decir cualquier currículum, te digo cómo es mi intención de participar. Posiblemente no sea el más joven que está participando, como bien lo decía la compañera, en el Congreso, porque creo que hay uno en Santa Rosa como de 18 años. Interesante, o sea, interesante propuesta. Y ahí te la dejo, hermano. O sea, y con la incentivo del turismo, que si me dejas terminar con la ley esa, la incentivo del turismo, pues básicamente es darles a los inversionistas, tanto locales como nacionales o extranjeros, de manejarlos de la misma manera, darles un incentivo fiscal de 10 años sin impuestos, sin pago de impuestos, para que ellos puedan montar, por ejemplo, un hotel, digamos, en Puerto San José, por darte un ejemplo, que monten un hotel de primera calidad bajo las mismas condiciones que estamos hablando en el tema de descentralización, empleados del mismo lugar, tecnificados por lo menos un 50% del mismo lugar, para que puedan tener empleos. Y así, si te das cuenta, vamos creando más empleos y logramos incluso evitar o reducir la migración, que es un tema que nadie quiere tocar mucho porque supuestamente afecta, y sí afecta muchísimo, ¿no? Los Valdizón tienen empresas de turismo, si no estoy mal, o de, correcto, de verdad, hoteles, sí. Ok. Los beneficiaría, digamos, directamente una iniciativa de ese tipo. Porque estamos hablando de inversión nueva. Al contrario, nos montaríamos nuestra propia competencia. Bueno, si ponen otro hotel, ya tendrían una inversión nueva, ¿no? Claro, pero si te voy a esa ley, vos también pondrías un hotel.
O sea, te lo digo porque es una buena oportunidad. Y no tiene que ser de Petén. Y es un problema pensar en que porque vamos a ir a la ley de incentivos del turismo y porque es de los Valdizón, no vamos a hacer que esa ley crezca. Para nada. Al final lo que queremos es de que los empleos crezcan. Y la ley de incentivos del turismo tiene que darse. Te lo digo, hablábamos de aviación. Si damos una ley de incentivos al turismo, vamos a meter un tema de aviación para que la tramitología de empresas de aviación sea más fácil aquí en Guatemala. Si no, no vamos a lograr nada. Y la ley también de incentivos al turismo es mucho más compleja. No es solo tener el hotel, sino es cómo vas a llevar a tu pasajero a ese hotel. Eso necesita infraestructura. Eso necesita vía terrestre, transporte terrestre o aéreo. Entonces todo eso está inmiscuido en la ley de varias formas. Por ejemplo, rutas principales como Semuc-Champey, te doy un ejemplo. Las rutas principales donde se van a desarrollar los polos de turismo, que vamos a escoger 5 polos que ya están diseñados en la ley, vamos a buscar la fórmula para que a través de la ley el Congreso de la República pueda emitir de ciertos dictámenes como CONAP y otras cosas estas carreteras para que realmente se pueda mover una realidad, porque hoy por hoy muchas veces tardas en sacar un permiso de CONAP 2-3 años. Entonces, por ejemplo, el Mirador en Petén no tiene una carretera. Entonces, para llegar al Mirador o agarras 3 días de burro o agarras un helicóptero, y muy poca gente va a poder pagar el helicóptero aquí en Guatemala. Entonces a eso me refiero con la ley de incentivos al turismo, es general y es para todos. Jorge, y le estás, digamos, poniendo tanta atención al tema de turismo porque es una industria que tú consideras conoces bien, es una industria que tú consideras que va a generar oportunidades para los guatemaltecos, digamos, ya lo mencionaba José, ustedes tienen algunos pues negocios en temas de turismo, digamos, eso te ha dado el conocimiento respecto, porque has hablado muchísimo de propuestas en torno al tema de turismo. No, sí, claro, pues por supuesto que la experiencia se ha adquirido a través del conocimiento de tener empresas de turismo. Sin embargo, te digo que hay que simplemente ir a ver el PIB y darse cuenta cuánto porcentaje representa el turismo para Guatemala. Estás hablando de un 7-8%, cuando las remesas es un 17%. Entonces es un tema que hay que atacar, y ahí atacas a ambas partes. O sea, tampoco es que se esté desatendiendo, porque es un producto realmente importante para el país. Bueno, perdón, Pau, que te interrumpo, pero vamos a hacer una pregunta que tenemos en redes sociales, que ya me estaban ahí hablando en producción, y hablamos un poco de los recursos del partido político. ¿Dónde, digamos, de dónde vienen esos recursos del partido para estar haciendo pues toda la campaña, Jorge? ¿Cómo, digamos, quién está financiando también al Partido Cambio? ¿Cómo sobrevive el Partido Cambio en estos momentos? Bueno, sí, es una buena pregunta. El Partido Político Cambio empezó con un partido político pequeño en el cual todos los miembros del comité ejecutivo aportábamos la mensualidad que se tenía que aportar, como desde el grupo proformación hasta comité proformación y después su fase como partido político. Lógicamente los gastos se incrementan de manera increíble según se va acercando la campaña política. Por eso también se los digo, el único problema que yo lo miraría, o la única cosa que yo le doy la razón a Iván Velázquez, que dijo el problema en Guatemala es el financiamiento electoral ilícito. Pero si no le das al partido financiamiento de parte del Estado, ¿cómo se va a financiar? Pero bueno, en resumen, es que si les digo que lo estamos financiando a través de la familia y a través de empresas de la familia, y el costo que estamos teniendo es bastante bajo, la verdad no es representativo. Son 3 meses de campaña fuerte y cada distrito está encargando de sus campañas electorales como tal. Jorge, Jorge, regresando un poco al tema del turismo y a esta ley que ustedes quieren proponer del bono 15, ¿no considerarías que sería bueno, en vez de utilizar el bono 15 y el dinero que se iría a eso, fomentar un poquito más el tema de carreteras, infraestructura? Porque si quieres fomentar el turismo, pues tenemos que tener las vías necesarias para poder acceder pues a los diferentes departamentos y municipios del país. O sea, ¿qué opinas al respecto? No, por supuesto, yo pienso que ligándolo, que al final todo es en conjunto, y tenés toda la razón. Sin embargo, te digo que el presupuesto de la nación, el ministerio que más tiene recursos, el ministerio de comunicaciones, claramente 7,000 creo que anda rozando ahorita. Entonces, yo qué haría, suprimiría por ejemplo el ministerio de desarrollo, que realmente sirve para menos que dar bolsa. Suprimiría ese ministerio, son 800 millones que te van a quedar libres para poder ayudar realmente a la gente. ¿Desaparecerías ese ministerio? Yo lo desaparecería. ¿Y la conciencia social del partido? ¿Por qué? Porque se puede hacer a través de leyes. Acuérdate que a través de leyes no tienes que gobernar. Pero bueno, digamos, y tal vez aquí iba mi pregunta, y cabal, que uno que mencionas eso de las leyes. Para ustedes o para ti específicamente, ¿qué sería un éxito electoral? Digamos,
mencionas leyes y leyes y leyes, pero si son un diputado, si entras solo tú, entras tú y tu papá, o entras tú, tu papá y tres quiebres, no van a poder hacer mucho, digamos, o tal vez sí, no sé, pero para ti, ¿qué sería, digamos, un éxito electoral, en tu opinión? Bueno, te digo que un éxito electoral, desde mi punto de vista, de toda la humildad del caso, primero habría que ver un poco el mapa de todo el país, no por ponerle atención a Tres Quiebres, porque es Tres Quiebres, o realmente el mapa del país, y si uno lo mira, estamos hablando aproximadamente de 6 diputados, yo creo que eso sería un éxito electoral para nosotros. Que hacer propuestas se puede, sí se puede, porque ya las tenemos listas y preparadas, y porque sí tenemos un equipo que está trabajando en eso. O sea, sí tenemos un plan de trabajo legislativo que hemos venido trayendo, y que sí, el día que vamos a llegar, la vamos a presentar en la dirección legislativa. Ya el procedimiento de aprobación de la ley, de ahí sí que... Sí, no solo la planadora que tenía líder hace... Por supuesto, 8 años, totalmente más. Claro. Pero también es lo que te hace ser un poco muchísimo más sano. Ahorita tenés una ley donde la fórmula en que se... Ahí sí que... ¿Qué sería la palabra? Como aquí no existe el lobismo, sería... ¿Cuál sería la expresión? No sé. Pues no sé. Por no decir se negocia la ley, pero porque no es el... Se cabildea. Se cabildea la ley, es una entre bancadas. Entonces, por ejemplo, mira, tú crees la ley de que el PAN sea gratis, por ejemplo. Ok, listo, no hay ningún problema, está en los 6 votos. Sin embargo, como país, yo te pido la ley de incentivos y desarrollo, descentralización del Estado, incentivos al turismo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, listo. Esa es una real democracia, vamos. O sea, no es lo que tenemos ahorita, que esa literal es una planadora. Jorge, y justo, digamos, en esa línea, ¿cómo evalúa? Porque yo creo que aquí todos tenemos nuestra opinión respecto al Congreso de la República, siempre en cada legislatura que tenemos. ¿Cómo has evaluado tú la actual legislatura en el Congreso? Y sobre todo, bien lo mencionabas tú, el trabajo de un político es hacer cabildeo, sobre todo si no van a tener una planadora dentro del Congreso de la República, dependiendo de la cantidad de diputados que ustedes metan al Congreso. Jorge Valizón va a ser un diputado de consensos. Tienes, digamos, algunos partidos políticos a los que tú consideres, no sé, partidos políticos amigos, cercanos en temas ideológicos, que también puedas llegar o consideres llegar a ser, digamos, esa especie de cabildeo lobby cuando ya estés en el Congreso de la República. Sí, claro, yo creo que, como bien tú lo dices, pues el país es un país de cabildeos, el Congreso de la República es un país de cabildeos, es un congreso de cabildeos. Yo espero tener la oportunidad, así que si el pueblo lo decide de esa forma, de poder estar en la bancada y ser la persona que cabildee las iniciativas de ley en favor de nuestra bancada y en favor del desarrollo del país, lógicamente. Sí creo que este Congreso de la República va a estar bastante repartido, muchísimo más que fue la vez pasada. Eso lo que genera es un poquito más de repartición de poderes en el Congreso, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque se abre mucho al cabildeo y a los beneficios que cada grupo de poder va a querer, ¿va? Por ejemplo, dentro del Congreso. Y en esto me refiero, por ejemplo, a las leyes que uno quiere, ellos van a querer otras leyes, ta, 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 y ahí te vas. Pero sí, yo quisiera ser uno de los cabildeadores del Congreso. Había una persona de mucha experiencia que me dijo, en el Congreso hay un 90% de gente que pasa desapercibida, 5 personas que cabildean la ley y 5 personas que las hacen. Y tiene razón. Te va hablando números algo abstractos, claro. Pero vamos a un ejemplo. Yo quisiera estar entre los 5 que la cabildean o que la hacen. Porque tenemos, bueno, más preguntas en redes ahí que me está ayudando producción y creo que la van a proyectar ahorita un poco respecto. Pregúntele si se bajaría el sueldo como diputado, pregunta ahí Mirna, pero ¿qué piensas? ¿Te bajarías el sueldo como al llegar a ser diputado? No, sí, claro, yo me lo bajaría. Lo que pasa es que hay que ver el tema de la Constitución Política de la República y cómo lo establece, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que me lo bajaría. Okay. Bueno, alternativas hay. Puedes donarlo. Puedes donarlo, público, en copiarle la historia a Pineda, donémoslo. Sí. Él no va a cobrar el salario. No puede, no es no legal, lo tiene que cobrar. Dijo que le iba a donar, ¿sí? Sí, que le iba a donar, caballo. Se podría hacer una donación, o sea... Okay. ¿Lo considerarías? Sí, por supuesto. Ok, le estamos dando ahí el seguimiento. Y Jorge, un tema que creo que es importante y el motivo por el que se hizo este programa, pues es para hablar a los jóvenes, ¿no? Tú eres de nuestra edad, ya lo estábamos platicando. Sin embargo, hemos visto que muchas veces los jóvenes se ven un poco reacios a participar en política, a involucrarse en política. Y de hecho vemos que... pues no, a veces no votan en las elecciones, son el grupo más grande, pero aún así no quieren participar. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Por qué crees que los jóvenes en Guatemala
pues deciden no involucrarse en política, ya sea dentro de partidos políticos o en otros espacios fuera de la política como tal? Bueno, buena pregunta. Fíjate que si te has dado cuenta, y como yo vi el video, el tema de los TikToks y todo ese rollo, yo trato de incentivar un poco el voto joven. El joven se muestra reacio a eso. O sea, pero esa, yo pienso que es porque en Guatemala hemos satanizado la política. Se ha satanizado a tal punto de que todo lo que es política básicamente es lo peor. Pero realmente hay que dar un giro real. La política es necesaria para que el país pueda desarrollarse. Y eso hay que educar a nuestros jóvenes. Porque al final ellos van a tener dentro de 15, 20 años que tomar el control de la batuta del país. Otro problema que sucede es que en Guatemala, tristemente, y hay que verlo de la cruda realidad, nosotros no tenemos una... no tenemos artistas, no tenemos... Una farándula. Entonces la política se convierte en la farándula. Claro. Entonces ya dejas de hablar de propuestas y empezás con todo ese caos que se genera. No es como, por ejemplo, antes. Mea culpa, creo yo, porque has estado haciendo tus TikToks y así fue como se dieron a conocer con Carlos Pineda, ¿no? Por eso digo, pero lo es que es por lo mismo. O sea, si no tienes una farándula, que la política se vuelve farándula. Y eso hay que cambiarlo nosotros mismos, los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo dirías que podemos dejar de satanizar a la política? O sea, los jóvenes, pues, creen que es mucho de lo mismo, que todos son iguales. O sea, ¿qué les dirías tú para que realmente consideren que deben participar en política para hacer un cambio real en el país? Bueno, yo les diría a los jóvenes que realmente, número uno, que se involucren de las dos formas, tanto civil como si les gusta la política, que se involucren en la parte política, y en cuanto al voto, que se involucren en el voto del partido que ellos deseen. O sea, el tema aquí es que se involucren los jóvenes, porque realmente tenemos el poder de poder poner un presidente si lo consideramos. También otro tema es de que el tema de las redes sociales, pues obviamente es una herramienta muy útil para la campaña electoral y así ha funcionado en todos los países del mundo. Sin embargo, también la conciencia de cómo utilizarlas es súper importante, ¿verdad? Pero qué decirle al joven, participe, edúquese en política, edúquese no solo en materia legal y empresarial, sino también en la política del país y en las circunstancias que están pasando día a día, porque ahí vas entendiendo muchísimas más cosas. Y también, obviamente, en todo lo que significa lo que es política internacional, porque a Guatemala, un país tan pequeño, nos afecta un estornudo que estire Estados Unidos, por ejemplo. Y ahorita que mencionaste la política internacional, Jorge, tal vez, no sé si nos puedes contar cuál es tu opinión acerca de la relación con Taiwán. Hemos visto que muchos países en Latinoamérica pues se han desvinculado. Somos el país más grande de Latinoamérica que todavía pues sigue teniendo relaciones con Taiwán. ¿Tú qué consideras de eso, de esa relación? ¿Considerarías tener relaciones con China, por ejemplo? No, yo pensaría que Taiwán sería el socio comercial que tenemos ahorita de Asia y que se debería fortalecerse. Incluso que ahorita vino la presidenta de Taiwán, y que hay muchos proyectos en los que nos han ayudado, como la carretera, el hospital que construyeron, que al final es un hospital que ellos construyeron, y que termine la carretera de aquí al rancho a Mayuelas, por ejemplo. O sea, si nos han apoyado, yo continuaría con la política de Taiwán, 100%. Jorge, hablar del equipo que tiene detrás un político siempre es importante. Digamos, ¿cómo ha sido pensada tu campaña política? El otro día, bueno, a veces platicamos con los candidatos, bueno, con los que hemos estado platicando, ahora TikTok, ¿verdad?, que se ha vuelto esa herramienta famosa. ¿Cómo es la campaña política de Jorge Valdizón? ¿Cómo es tu equipo? ¿De quién está rodeado ahorita durante toda esta segunda fase del proceso electoral? Bueno, la verdad que el equipo es poco. Lo apoyamos en el equipo los candidatos. En el caso mío, que estoy en el listado nacional, pues... en las giras vamos dos, tres miembros del Estado Nacional, ya sea como se turno. Lo que hicimos fue regionalizarlo. Yo trato de cubrir todo el país a lo más que se puede, y nos acompaña siempre o el alcalde, los candidatos a diputados por cada distrito que vamos, lógicamente, y un equipo de grabación que es mínimo lo que estamos llevando ahorita. O sea, pero también es bien complejo una campaña de 3 meses, ¿verdad? Sí, es poco tiempo. Es un tema que hay que hablar como jóvenes. Lo primero que hay que cambiar es la ley electoral de partidos políticos, ¿no? ¿Y qué cambiaría de la ley electoral de partidos políticos? ¿Cuáles serían esas cosas? Muchísimas cosas. Pero te digo, ¿cómo cuáles? Como por ejemplo, financiamiento, la forma del financiamiento, hay que cambiarla. ¿La forma en que votamos? ¿Te gustaría? ¿De qué forma? A mí me gustaría que eliminar el financiamiento privado por completo. No. Habría que ver cómo funciona. Mira, pues, actualmente te pagan por voto, ¿cierto? Te pagan $2 por voto obtenido. Correcto. Mi idea, que tal vez es muy... Fumada, si lo que todo es posible, ¿verdad?, que sería súper real, es que
le den al partido político el dinero antes. Y que ese dinero sea el que use para su campaña y esté bien monitoreado. Si el partido político se excede de esa capacidad, ahí hablamos de otra cosa y ya es cárcel, prisión, lo que sea. Pero tienen las herramientas. Si lo haces a la inversa, no puedes controlar esta parte. Y es lo que está pasando, pues, en todos lados. Eso es una cosa que varía. En la ley electoral, otra cosa que haría, que lo mencionaste muy bien, yo estoy en favor del voto nominal, que la diputación se vote por la cara, pues. Incluso hace tiempo hubo una tesis también de eso. Yo creo que no fue mi mamá o algo así hizo la tesis de eso. Totalmente de acuerdo. Y otra reforma es que hay que hacerle artículos que están bien hechitos del 2016 para que la campaña no puede ser de 3 meses. ¿Verdad? ¿Tú consideras que es muy poco tiempo? ¿Te gustaría que fuera más, menos? Tiene que ser más, porque ¿cómo vas a conocer un plan de trabajo o cómo lo vas a hacer en 3 meses? Surgen los fenómenos de TikTok, surgen los fenómenos de la gente que ya estaba conocida. Es más, la ley electoral, ley de partidos políticos, hay que ser claros, es una ley pro Sandra y pro Telmaldán en ese momento, porque eran las figuras que en ese momento eran las que conocía todo el país y en 3 meses iban a ser efectivas en el voto. Jorge, hay una pregunta que me gusta hacer también y es, ¿quién es tu tipo de votante? Digamos, si 20.000 personas votan por ti o más o menos, ¿cuál es el perfil de ese votante que vota por Jorge Valdizón? Bueno, que el que esperaría yo, el que va a votar por mí, bueno, yo esperaría un votante, hablemos de una cifra de 20.000, que una cuota balanceada entre área rural y un poco de área urbana, pero no urbana central, sino urbana zona 18, zona por ahí, Villanueva, Misco. Nosotros estamos claros que la ciudad capital no es nuestro fuerte, nuestro nicho. No los quieren. De mercado, por las razones que sea, pero así pues es. Más un voto rural y un voto a la mujer que le estamos apegando mucho, y un voto al joven, que espero que el joven realmente... Y del mayor, creo yo, porque el montón de propuestas de adultos mayores, ¿sí? Que me ha parecido una característica interesante de estas elecciones. Sí. El Mulet lo has mencionado tú. Sí, sin embargo, hay que recordarse que esa ley es la ley 85-2005, de ahí nace todo, esa ley la creó Manuel Valdizón, pues eso no lo pueden negar. Lo que sucede es que lo hacen ahorita, en época electoral, y porque es la forma ideal de captar ese voto. Jorge, el tema de educación, porque eso nos interesa a los jóvenes. Y ahorita, bueno, la San Carlos, tú sabes también, y si eres candidato, bueno, todos estamos aquí informados de la situación de la San Carlos, digamos. ¿Tienes alguna propuesta concreta en tema educativo que quieras llevar al Congreso de la República para generar justamente esas oportunidades que hablamos? Sí, bueno, te hablo de tema de educación. Tenemos un pilar en plan legislativo precisamente que es educación. Número uno es que estamos claros que los primeros 1000 días son súper importantes para todos los niños. En los primeros 1000 días ellos se desarrollan, y para desarrollarlos, pues, lógicamente tienen que tener una buena alimentación, una buena educación en casa, que es un tema totalmente distinto. Y también para eso ofrecemos una ley y promoveremos una ley que se llama Ley Madre Cabeza de Hogar. Que vas a decir otra vez, bueno, es populismo. No, no es populismo. Entonces, la madre que no pueda llevar a su hijo al colegio por X o Y razón, en lugar que esté trabajando en los semáforos, que se le pague el colegio, que se le pague ahí sí sería la escuela. ¿Te das cuenta? Entonces, se daría un bono de 1000 quetzales para eso. 1500, perdón. Para 1500 por hijo. 1500 por hijo. Pero también hay que regular y hay que verlo, que tampoco sea una producción para eso. Entonces, hay un techo también de cantidad de hijos. Pero eso solo para lo básico, que serían los 3 primeros años. Luego tenemos el incentivo a la educación y una ley de becas, que es súper importante. La ley de becas, la ley de becas está partida en 2 pilares individualmente. La ley de becas, la primera es que vamos a intentar que todos los jóvenes que llegan a primaria puedan ser becados por el gobierno de Guatemala en el caso que no puedan tener una educación secundaria. Se les beque, y si son jóvenes prodigio, les pusimos en la ley que más o menos es de 89 para arriba el promedio, si ya se les pueda becar a la universidad también, o a un técnico en su caso, que puedan ellos ya tener algo para o que trabajar. O sea, si quieres un carpintero, que se profesionalice en ser carpintero, por darte un ejemplo. Y si quieres un científico, que se profesionalice en ser científico. Y esto lo tenemos también contemplado en esa ley de becas. En la ley de becas, el otro pilar son las becas del extranjero, que estamos hablando de 30.000 becas del futuro. 30.000 becas a los de ese mismo grupo de gente a la cual. ¿Y esos recursos, solo de dónde los ven? Sí, solo se escuchan números y números y números. Ahorita becas te lo explico. Okay. Sí. Mira, pues, las becas del futuro son 30.000 becas que se repartirán, obviamente, a los que estén con promedios más altos y los tengan. ¿De dónde salen los recursos del Estado?
Que es una pregunta que todo el mundo hace. Del bono 16 y el 17, después cuando no alcance. Ay, no, 18, no hay que decir nada. Así nos vamos. Hay una mentira que todos nos, que ahí es donde hay que informarse. Presupuesto general de la nación más alto de toda la historia lo ha tenido este gobierno. Sí, sí. Estamos este en 114, año, sí, 100 y pico millones de quetzales. 117 creo que va por sí, ahorita. Sí, porque ahorita lo van a aprobar. En la época que estaba el programa Mi Bolsa Progresa, Mi Familia Progresa, estaba en 67. Ahorita tenemos dinero, lo que pasa es que los destinos del dinero están demasiado marginados. Por ejemplo, la ley del adulto mayor que se aprobó el día de ayer, la ampliación, básicamente agarramos del dinero que no utilizaron en pandemia. Uh-huh. Entonces, por eso hay que suprimir ciertas cosas y también suprimir el 20-30% de malgasto de funcionamiento del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Plazas fantasmas, salarios excesivos. Estás hablando que los gastos de funcionamiento del organismo ejecutivo están... Estás hablando un 30-40% que está malgastado. Con eso puedes hacer lo que te estoy explicando y muchísimo más. Y si traes inversión, traes empleo, obviamente traes más impuestos. Con todo eso crece y ya puedes hacer un presupuesto ad hoc. Siempre hemos pensado también en el partido y con el presidencial nuestro Álvaro Trujillo Valdizón, que el primer plan de trabajo, para poder hacer un plan de trabajo a una municipalidad, tienes que preguntar cuánto te dé presupuesto. Es la primera pregunta. Porque tampoco podemos vender aire, ¿verdad? Sí. Jorge, y digamos, lo mencionábamos anteriormente, y es el hecho de que para hacer todo lo que estás mencionando hay que negociar, ¿no? Y hay que, porque seguramente no van a ser una bancada grande, entonces hay que negociar con las demás bancadas. ¿Hay algún partido político que sientas tú que comparte tu ideología, comparte lo que piensa el partido Cambio? El primer partido que ustedes dirían, podemos hacer una alianza en la próxima legislatura, ¿quién sería? Bueno, la pregunta, la respuesta es bastante subjetiva, porque al final todo cambia de aquí a las elecciones. Sí. Pero te lo doy en tres periodos. Primero, buscar a los enemigos. Yo pienso que en política el enemigo más grande es uno mismo, siempre. El rival es el que hay que buscar, y buscar los rivales afines a ti, que son los que te quitan tus votos. O sea, son la competencia o el bolsón de votos que te des que ir a pelear. Yo pensaría que tenemos partidos de derecha, como por ejemplo... en este caso PAN, tenés Azul, tenés ¿qué otro te puedo mencionar fuerte ahorita? PAN, Azul, incluso el partido oficial que está desgastado, pero vamos a ver con qué, porque va a tener que tener diputados y va a tener que ver cómo ayuda, ¿va? Es un plan derecha, pero te hablo de 5 o 6 partidos que hay que apoyarlos, pero básicamente son los que tengan una conciencia derecha. ¿Y hay partidos con los que no negociarían por completo? Te diría que en política decir un no de primas a primeras, sí, es muy complicado. Es mentira. Sin embargo, exacto, es mentira. Porque no has escuchado realmente a la otra persona ni la conocemos. Claro. Sin embargo, lógicamente no vamos a ir contra intereses radicales de izquierda radical que quieran ir contra la propiedad privada, contra las cosas que... Como que, di el nombre del partido. Como por ejemplo... Está bajo la lupa aquí. Que no hay ahorita todo. RNG, por ejemplo, te lo digo, que no está tan radical, pero que estuvo radical en su momento. Un Semilla, por ejemplo, que sea realista, que tuvo un voto grande en la capital, pero no puedes ir con alguien que al final está liderado por una institución que realmente lo único que hace es el robo de la luz, sí, y que todavía lo tratan de legalizar a través de decir que es una propuesta viable y que... Complicado. Entonces, ¿cómo vas a defender la propiedad privada y vas a poder hacer mía? Entonces, a eso me refería más o menos en tema de partido. Oye, tenemos otra pregunta ahí en redes que a mí me llama la atención, a ver si producción me ayuda poniéndola en pantalla. ¿Apoyaría al artista, cantante guatemalteco y a los atletas, Jorge, digamos, qué podrías hacer con el Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo? Por supuesto, bueno, el deporte, bueno, de los artistas hablamos, necesitamos farándula en Guatemala, ya vimos, necesitamos desviar la atención de los políticos y que tengamos farándula, pero bueno, el tema es los artistas y los cantantes guatemaltecos, por supuesto que hay que apoyarlos, al atleta. En Guatemala tenemos el Ministerio de Cultura y Deporte, que realmente pues hay que hacer una reingeniería y muchas cosas en esa institución. Pero también tenemos, por ejemplo, la Federación de Fútbol de Guatemala, tenemos el Comité Olímpico Nacional, que está ahorita recién en un problema que incluso llegó a la CC por la elección. O sea, hay muchos entes que pueden ayudar a esto. Tenemos a la FIFA, yo creo que somos de los pocos países junto a otros. Primero que no hemos ido mundial en cuanto a fútbol. Nos vas a llegar al mundial. Hay una propuesta que se llama... No hay propuesta, no. No, hay una propuesta que se llama vamos al mundial. Otra vez. ¿Sí? Ya no queremos más de esas propuestas. Bueno, pero te cuento la historia. No, porque sí es el cómo se hace. Tal vez no vamos al mundial.
hombre, es que no podemos prometer ese tipo de cosas. Ya por ustedes, entonces eso es lo que importa. No, es que mira, pues, si, bueno, si no, si no queremos propuestas, entonces, ¿qué queremos? Queremos propuestas reales, no de que nos van a llevar al mundial. Por eso, es que el nombre de la propuesta tiene que estar, obviamente, respaldado por la propuesta como tal, ¿vamos? Pero bueno, vamos a lo mismo. La Federación de Fútbol debe crear escuelas en todas las municipalidades del país, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes. Cultura y Deportes y FIFA le puede dar fondos a la FEDEFUT, que hoy la tiene Gerardo Pais, que yo no tengo nada en contra de él, pero se pueden hacer muchísimas cosas para que el crecimiento de los atletas jóvenes en Guatemala crezca. Y en Guatemala, a pesar de que el fútbol es el deporte prioritario o el deporte que la gente más mira, tenemos muchísimos deportes más, sí, en los cuales resaltamos, por ejemplo, bádminton, hablar de Kevin Cordón, qué sé yo, natación. Que curiosamente son deportes individuales, cuando uno se mete a deportes colectivos, de repente algo pasa que no sé qué, se arruina, ¿no? Exacto, y posiblemente sea por lo mismo, porque por las mismas federaciones, cómo administran las federaciones. Pero todo esto, si se lo hacen en conjunto y lo hacen bien, empiezan con escuelas y empiezas con el niño, cómo educarlo para una carrera universitaria. Al niño atleta, al niño deportista, lo tenés que educar para ser atleta. Es la única fórmula que tenés. O sea, no puedes, hoy en Guatemala, pensar en que un futbolista o un tenista o un badmintonista, o como se llama, diga la palabra, esté comiendo antes del entreno un pedazo de pollo pinolito, ¿va? O sea, y es, yo tengo que, yo lo viví. Entonces yo me decía, bueno, el desarrollo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas a jugar contra otra categoría de jugadores, de en todos los ámbitos, de atletas. Uh-huh. Entonces al atleta también hay que criarlo desde pequeño para ser atleta. Y Jorge, una pregunta, regresando a lo que estábamos platicando anteriormente con el tema de la ley electoral y de partidos políticos, creo que estas elecciones se han dado a notar, no sé si esa es la expresión, por el tema de campaña anticipada y proselitismo. Hemos visto que han cancelado algunas inscripciones por tema de campaña anticipada, luego que sí, luego que no. Entonces, ¿cómo considerarías el actuar del Tribunal Supremo Electoral en todo esto de la campaña anticipada y el proselitismo? Bueno, el actuar del Tribunal Supremo Electoral, el cual es un ente totalmente autónomo en materia electoral, uh-huh, y obviamente supremo, ¿eh?, como lo dice la palabra, pues, ellos tienen que regirse por una ley. Ese es el problema de la ley electoral y de partidos políticos. La campaña anticipada como tal sí está estipulada en la ley. O sea, entonces, incluso a nosotros nos han hecho advertencias, y las advertencias pues tenés que seguirlas. Si ya no se hizo una advertencia, lógicamente lo próximo es una multa, y después de la multa es una cancelación, según la ley electoral y de partidos políticos. ¿Tú consideras que esos términos de campaña anticipada y proselitismo se entienden bien en la ley electoral y de partidos políticos? No, ¿hay lagunas? Hay lagunas, por ejemplo, el poner el estamos en proselitismo según el inciso 20H de la ley electoral y de partidos políticos, al final sigue siendo campaña. Entonces lo que hay que, la ley hay que modificarla en ese sentido también, y por eso si amplían los tiempos no va a haber campaña anticipada. O siempre, también va a haber, pues, pero por lo menos se va a ir reduciendo ese tiempo de campaña anticipada. También hay que ver el tema de las multas. El tema de las multas, por ejemplo, en la ley tenemos de cambiar la cantidad o el monto de multa que sea por qué, ¿va? Entonces, ahorita por una foto son $50,000. O por cualquier motivo son $50,000. ¿Cómo lo va a pagar un candidato que no lo sí, tiene? Sí, ahí pues, que ya vimos a un candidato, pobrecito, la multa que le pusieron, ¿cómo la va a pagar? Exacto, entonces, ¿qué le queda? ¿Seguir trabajando y esperar la cancelación? O sea, según el Tribunal Supremo. Entonces el problema de fondo no es el Tribunal Supremo Electoral, porque al final el Tribunal Supremo Electoral también lo elige el Congreso de la República. El problema de fondo es la ley electoral y de partidos políticos, que da esas herramientas al Tribunal Electoral para poder hacer lo que está haciendo, pues. Jorge, y hay un tema que creo que no podemos dejar a un lado, porque parece uno interesante que merece también una aclaración. ¿Cómo es tu relación con el presidente Alejandro Yamatei? Y en algún momento se mencionó que tú pudiste haber testificado en contra del presidente, siendo el famoso testigo A, que entiendo que has desmentido en diferentes ocasiones, pero ¿podrías comentarnos un poco más de esa situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cómo es tu relación con el presidente Alejandro Yamatei? Bueno, te cuento primero, actualmente pues no tengo relación con el presidente Alejandro Yamatei. Hace 3 años más o menos con tu relación desde el viaje de República Dominicana. En cuanto al caso que tú mencionas, el famoso testigo A, que es lo que hablamos, primero no puedo mencionar más allá de que el caso está bajo reserva.
y de que está muy tergiversada la realidad de lo que se está hablando. En su momento se va a saber, pero si alguien está comprometido con que vamos a hablar porque la corrupción ya no sigue en este país, pues es tu servidor, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no son como las dicen realmente. Yo quisiera podértelo explicar más allá, sí, pero no puedo por temas legales. Y tampoco podríamos saber qué soy yo, o sea, ¿cómo lo sabemos? Pero bueno, en fin, a lo que voy es de que el caso está bajo reserva, y en el momento que levanten la reserva, pues lo vamos a afrontar de la manera que tiene que afrontarse y de la manera que tiene que hacerse jurídicamente hablando. Jorge, conocerse a uno mismo, yo siempre siento que es importante, digamos, saber cuáles son esas fortalezas que uno tiene, esas debilidades que uno también puede llegar a tener. Digamos, en el Congreso de la República, ¿cómo te ves siendo diputado, cuál dirías hoy que son tus fortalezas para afrontar ese puesto, si en, como tú bien lo decías, te llegaran a elegir? ¿Y cuáles son también esas debilidades que tiene Jorge Valizón? Bueno, hacer un foda. Es importante decirlo. Yo te digo, yo soy impaciente. Sí, por ejemplo, yo soy impaciente, soy ansioso. Vamos por lo malo primero. Soy impaciente, soy ansioso. Lógicamente trato de buscar el cometido lo antes posible para lo que se busca, que en este caso sería la aprobación de una ley, el llegar. En cuanto a las fortalezas, pues te puedo decir que soy un tipo que nunca descansa hasta lograr su objetivo, que soy un tipo joven, lógicamente, que tenemos un partido político, que es una herramienta súper fuerte en un Congreso de la República, que es un partido político que al final ellos dicen, pues, el partido político no es de los Valdizón, como dicen todos, el partido político es de las bases. Y así es. Y el partido político, el día que las bases decían expulsar o no se expulsan, o sea, honestamente así funciona. Pero al final tienes un partido político del cual puedes realmente tener una fortaleza o sentirte fortalecido dentro del Congreso de la República, lo cual básicamente se reduce a números. Y tal vez lo otro, que yo sí cuento con el apoyo, ahí sí que moral, desde yo les comentaba que pues yo tengo un hijo y una esposa a mis 26 años de edad, y tengo ese apoyo familiar que sí me ayuda bastante. Es clave. Y esa es una fortaleza, porque también que en este ámbito hay mucho subes y bajas. Sí. Jorge, ¿y a futuro cómo te ves? Digamos, compites en esta elección y hay dos escenarios: o quedas o no quedas. ¿Cuál es el futuro de Jorge Valdizón si no quedas como diputado? ¿Y cuál es el futuro de Jorge Valdizón si quedas de diputado? ¿Cambia de alguna forma realmente? Evidentemente no serías diputado, pero a largo plazo, ¿cambia algo que quedes o no quedes como diputado en estas elecciones? Bueno, yo creo que, y en orden, si no quedo diputado, como bien tú lo decías, y pues es obvio, no sería diputado. Y mi vida seguiría siendo la misma en cuanto a empresarial, en cuanto a todo el tema. Y en la próxima elección, pues intentaría otra vez llegar a un acuerdo. No cambiaría nada. Volverías a intentar. Lo volvería a intentar, porque también tenemos un partido político el cual los liderazgos necesitan también ser guiados. Y, o sea, al final sí lo volvería a intentar. Es mi primera vez también, o sea, tampoco es perder, es el acabose. O sea, quien no lo intenta dos veces, qué bueno que lo regresa la primera, pero aquí hay muchas posibilidades. Y si me fuera por la vía no intentarlo, y si entrar al Congreso de la República, pues la idea es poder hacer las iniciativas de ley de impacto social que más ayuden al país, en tanto económicas como a los programas sociales, como turismo, como lo que sea, para poder tener un espacio y salir de la curul con un buen currículum, y que la gente no diga ahí sí quedé, sino que diga, bueno, puedo seguir otros 4 años más en el Congreso de la República para poder empezar a tratar ya de buscar otros puestos políticos, si es que así la población lo decide, ¿no? O sea, si harías carrera, digamos, en cargos de elección popular, ¿sí te gustaría hacer carrera? A mí sí me gustaría hacer carrera política, sin embargo, como te digo, uno lo mide en la población conforme también los resultados que uno va dando. Es decir, si haces un pésimo trabajo en tus primeros 4 años de diputado, pues no esperes ser presidente en 10. O sea, no sé si me explico. Jorge, aquí, bueno, una pregunta. Lo hablábamos al inicio de la entrevista. Tú eres una persona, tu papá es otra. Hablábamos del caso de Sur y al final la intención es verlos como personas separadas. Yo te pregunto, porque tu papá pues tiene una trayectoria política, ¿verdad? También, ¿tú harías algo, digamos, distinto? Siendo tu padre también, bueno, como tú lo mencionabas, de alguna forma tu mentor en temas políticos, ¿harías algo diferente a lo que hizo tu papá, por ejemplo, en su trayectoria política? Sí, por supuesto, yo creo que cada quien tiene su, ahí sí que, por así decirlo, su ángel o su forma de ser también.
Por ejemplo, yo voy buscando iniciativas, te lo digo, una iniciativa de ley de aguas en la ciudad capital. Cada quien tiene su foco, aunque converjasen ciertos focos también, pero por supuesto que se harían cosas diferentes a las que él logró hacer en su momento, que fueron buenísimas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, o sea, cada quien tiene su propia, no sería agenda, pero sí tenemos agendas en común y agendas separadas, lógicamente. Jorge, tienes un hermano más, creo yo, si no estoy mal, lo hemos visto también en los... Él también está participando en estas elecciones. Mi hermano se llama Manuel Valdizón. Está por Petén, ¿no? ¿Y él va por Petén? Por Petén, sí, ok, casi a uno. Casi a uno por Petén. Ah, ok, excelente. ¿Él es más grande o más chiquito? Él tiene 29 años. Okay. Ok. Jorge, y la otra pregunta que yo tengo es, bueno, estábamos hablando del Partido Cambio. ¿Cómo es el Partido Cambio? Digamos, si en algún momento ahorita tú te llegaras a elegir a través de ese partido y buscaras, no sé, si pensarías en la reelección, por ejemplo, a la siguiente legislatura, ¿te ves siempre en el mismo partido? ¿Cómo ves tú ese partido político actualmente? ¿Cómo ves tu partido político? Porque al final lo hemos discutido aquí muchas veces, de los candidatos ven a veces los partidos políticos como un simple vehículo, vehículo electoral, van, desaparecen, digamos. ¿Cómo ves este partido en estos momentos? ¿Ves la posibilidad de que sobreviva tu partido a estas elecciones? Bueno, el que un partido sobreviva hoy por hoy, bueno, no es fácil, pero te lo pido de una manera fácil, es 200.000 votos o un diputado, lo cual es básicamente un equivalente a otro. Yo sí pienso en que necesitamos que Guatemala tenga partidos longevos para que tenga un ideal y logremos llegar a ciertos resultados. No pienso que los partidos políticos, a pesar de que quieran verse como vehículos, deban ser utilizados como vehículos. ¿Por qué? Porque cuando los utilizas como vehículos es precisamente cuando empiezan los problemas reales. De o sea, nuestro... ¿tú no le pedirías jalón a otro partido? Para eso no competís. O sea, ¿por qué? Porque vas a llegar atado de las manos. Y por más que lo quieras decir, vas a llegar con un partido que no es tuyo, con un partido que en cualquier momento te va a poder decir, mira, te expulso. Si una, o sea, un partido que no va a poner sencilla política o cómo funciona el día de la elección, ponente. El partido político es el que pone los fiscales en cada mesa, no es el candidato a presidente. Entonces, ¿cómo no vas a ser parte del partido político? O sea, eso es una mentira a luces, pero en fin. Yo pensaría que un partido político cambio puede tener un plazo longevo, y yo pienso que en medida de que vayamos viendo los resultados en los 4 años próximos, primero Dios, si es un reelecto yo o los diputados que sean electos por el Partido Cambio hagan un buen trabajo, se va a ir midiendo cómo la población va aceptando el partido para poder buscar una curula en el otro gobierno, de cualquiera de los diputados. Posiblemente no todos los diputados sean malos, uno hizo un buen trabajo, uno hay que cambiarlo. Los partidos políticos debo mantenerlos para poder llegar a eso. Hoy por hoy tener 30 partidos políticos complica la cosa. Jorge, bueno, te interrumpo, nos quedan ya segundos y yo quiero que no te vayas de Hijos de la Gran Patria sin que le des pues ese mensaje a las personas que son tu grupo, a tus votantes, pues para que voten por ti este próximo 25 de junio, que ya casi nos faltan 2 meses, por cierto, para llegar al proceso. No, muchas gracias. Primero, muchas gracias a todos por estar escuchando, la audiencia, a Canal Antiguo, muchísimas gracias. Quiero recordarles que este 25 de junio voten Cambio, voten las 5 papeletas Cambio, vota por la juventud, vota por todas esas propuestas que te llaman la atención y vota porque realmente logremos el cambio de verdad. Guatemala está en tus manos. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Valdizón por habernos acompañado esta noche aquí en Hijos de la Gran Patria. El agradecimiento a José Andrés también, gracias, y a Pablo. Gracias, gracias. Que siempre es un gusto compartir el espacio con ustedes y por supuesto a nuestra audiencia. Importante siempre recordar que Hijos de la Gran Patria nace como un espacio de análisis político serio, pero desde un lenguaje en que los jóvenes lo entendemos. Por supuesto, la invitación a quedarse en sintonía del análisis de a las 8:45. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche.